Debemos ser conscientes que España no estuvo siempre en el orden de la civilización. Para llegar a la misma fue necesario un largo proceso que duró siglos, y en ello se volcó Roma con especial dedicación, la madre Roma. La naturaleza de las personas que habitaban a España a la llegada de la civilización romana era muy variada, y principios como el orgullo, como el honor y el heroísmo, Convivían con principios bárbaros como el culto a las cabezas cortadas. Roma llegaba a eliminar esos extremos. Cierto que Roma tenía otros problemas, que serían el cáncer que acabaría con el imperio. Pero la civilización romana sería lo que acabaría sacando de la barbarie a aquellos hispanos. La antropofagia estaba presente entre las tribus indígenas de Hispania. La presencia romana se hace efectiva el año 232 a.C. Pero la intención primera no era poblarla, sino expulsar a los cartagineses que estaban invadiendo el imperio a través de la península ibérica. Poco después fundarían Tarraco, el año 218 a.C. Cuando ya Roma estaba volcada en la conquista, Hispania estaba enfrentándose a la misma. Viriato era aupado caudillo el año 147 a.C. y conseguía firmar un tratado de paz el año 140 por el que Roma concedía la independencia a Lusitania, a la que reconocía amiga de Roma. Pero Viriato fue traicionado y asesinado un año más tarde. También el año 133 a.C se produjo un hecho que sería utilizado por los cartagineses como arma política contra Roma, el sitio y exterminio de Numancia, que llevaba 20 años enfrentándose con éxito a las legiones romanas. Es de señalar que sin pretender quitar responsabilidad del hecho al imperio, los tristes y sucios acontecimientos de Numancia tuvieron un célebre protagonista, y su nombre era Yugurta. Comandante de las tropas auxiliares de Publio Cornelio Escipión, ¿cierto? Pero eran númidas que años después acarrearían serias complicaciones al imperio en África, donde finalmente Yugurta sería derrotado por Mario, otro protagonista de los acontecimientos de Hispania. Afirman quienes culturalmente se encuentran en nuestras antípodas que diversos malentendidos provocados muchas veces por los historiadores españoles y los hispanistas, conducen al neófito a llamar españoles tanto a Viriato en vez de Lusitano, a Pelayo en vez de Godo, a Aberroes y Maimónides en vez de Andalusíes. Personalmente, reafirmo la tendencia, porque son españoles, porque independientemente del momento en que llegaron a nacer, independientemente de su voluntad política forman parte esencial de una trayectoria cultural y humana que los reconoce como españoles y aquí incluso se podría poner otro personaje de unos cuantos siglos después moctezuma personalmente lo reivindico como una gloria hispánica del mismo modo podemos reconocer como españoles a los vanuquesi y del mismo modo Nunca podrá ser reconocido como español, por ejemplo, Abderramón III o Almanzor, aunque por sus venas corriese sangre tan española como la nuestra. La diferencia, además de la señalada, estriba en qué Viriato combatió en lo que era conocido como Hispania, y era, por tanto, hispano, además de lusitano. Pelayo... Luchó por la reconquista del reino visigodo de España, conocido ya como tal. Y Averroes y Maimónides entran en el ámbito de lo filosófico, y de lo filosófico producido a través de la sangre hispana que corría por sus venas y por sus pensamientos. Razonamientos de la misma índole son aplicados a los otros nombrados. Y a los que permanecen en la historia, aunque aquí estén callados. Hablar de cada uno de estos personajes nos lleva a contradecirnos a nosotros mismos. Nos lleva a enfrentarnos a nosotros mismos. Porque cada uno de ellos representa un hecho esencial de la hispanidad, de la romanidad. ¿Cómo una persona totalmente romanizada puede sentirse funda, profundamente admirador de Viriato? Porque es la actitud de Viriato lo que admira y asume. Como admirada era por el propio imperio. Lógicamente a Viriato le tocaba luchar y morir como luchó y como murió. Es el espíritu ibérico. Pero si acaso Viriato hubiese tenido la posibilidad de conocer mínimamente el interior del espíritu, de lo que entendemos por romanidad, estoy convencido que jamás se hubiese enfrentado a Roma. Eso lógicamente no es historia sino que, como hiciese Moctezuma, y esto sí es historia, siglos después, con relación a España, con toda seguridad hubiese abrazado el espíritu de Roma. ¿Y cuál hubiese sido el resultado? Con toda seguridad el mismo que sufrió el mismo Moctezuma, ser asesinado por aquellos mismos antiguos colaboradores que se aferraban al error glorioso de su afirmación como pueblo que no veían la gloriosa posibilidad que les brindaba el mestizaje, que antes había sido ibero romano y luego mexica español. ¿Recriminables Viriato o Moctezuma? En absoluto. Los dos son perfectamente asumibles por la hispanidad. ¿Imitables? En absoluto. Viriato porque no supo ver las posibilidades. Y Moctezuma porque no supo. Servir de puente. Por otra parte, los escritores nacionalistas ponderan sobremanera las cualidades de los caudillos, sin caer en la cuenta que no es más amante de la patria quien mejor canta con la lira del lugar en la mano, las excelencias de la fuente que calma la sed de la aldea. Así, autores como Benito Jerónimo Feijó no dudan en insultar al imperio con tal de ensalzar las cualidades de Viriato o de Sertorio. Flaco servicio le hace a la patria cuando demuestra las virtudes de quienes la, de quienes la constituyó como tal, Roma. Y no es Feijó el único que, se encumbra, que encumbra a un personaje como Sertorio. Plutarco, movido por su animadversión a Sila, llega a torcer la verdad histórica de la traición llevada a cabo por Sertorio al aliarse con Mitrídates cuando dice de él se hallará haber sido más contenido que Filipo en el trato con mujeres, más fiel que Antígono con sus amigos, más humano que Aníbal con los contrarios y, no habiendo sido inferior a ninguno en la prudencia, fue muy superior a todos en la fortuna, la que siempre le fue más adversa que sus más poderosos enemigos, y sin embargo desterrado y extranjero, nombrado caudillo de unos bárbaros, fue digno competidor de la pericia de Metelo de la osadía de Pompeyo, de la fortuna de Sila y de todo el poder de los romanos. Es mucha la literatura, muchas las investigaciones profundas y serias sobre un personaje como Sertorio. ¿Qué pretende aportar esto que estoy diciendo yo ahora? Nada. Pura divulgación de la historia. Puro ánimo de procurar el interés por el estudio de la historia. ¿Y de la historia de quién? de la historia de Roma, de la historia de España, de la historia de la Hispanidad, porque en Roma, en España y en la Hispanidad veo a mi patria y al comprobar la triste situación en que se encuentra hoy, no puedo sino realizar un acto de introspección histórica, porque solo el conocimiento de la historia de la patria nos dará la capacidad de llegar a ser libres, porque sólo el conocimiento de la historia de la patria nos llevará a conocer sus errores y sus virtudes, y nos llevará a amarla hasta derramar hasta la última gota de nuestra sangre. Bien luchando por ella con las armas, bien luchando por ella con el conocimiento y contra la torpeza de quien desde el más absoluto desconocimiento niega, por comodidad, pereza y felonía, la grandeza que ha permitido la propia existencia de quien estúpidamente reniega de su patria, la más generosa que jamás se ha señoreado del mundo y que hoy está postrada por la incompetencia de sus propios hijos.